A continuación, el doctor Rafael Ricardo Rodríguez Muñoz presentará el tema Un abordaje del COVID en el entorno empresarial. El doctor Rodríguez es médico general de la Fundación Universitaria San Martín, especialista en gerencia de la salud ocupacional, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, médico QIHS en Caldas, Gol, Marmato, SAS, docente de cátedra de la Fundación Universitaria San Martín en el Núcleo de Determinantes en Salud, Facultad de Medicina, consultor independiente de Medicina del Trabajo y Medicina Laboral en Oil, Gas and Mining. Buenas tardes, agradecer primero a ASMEDAS y a todo su equipo de trabajo, al igual que la Universidad de San Martín, por esta invitación a esta charla del día de hoy. Vamos a hablar sobre un abordaje del COVID-19 en el entorno empresarial. Abordajes frente al COVID-19 en el tema empresarial, hay muchos. Quiero extraerles un resumen basado en la experiencia que he tenido y en los lineamientos a nivel del gobierno que nos han planteado en los últimos meses desde el inicio de esta pandemia. Esta es la agenda que tenemos para esta pequeña charla. Hablaremos un poco de la introducción, de qué es reactivación económica, la famosa responsabilidad compartida entre el empleador y el empleado, algo de vacunación y qué nos espera a futuro frente a este tema del COVID-19. La idea de esta charla es que nosotros como médicos demos al empleador unas herramientas básicas sobre cómo manejar la pandemia dentro de la empresa. No debemos olvidar que las empresas también están bien afectadas por este tema del COVID-19 y aquí les traigo como unos pequeños tips para que aprendamos a decirle a ese empleador cómo actuar frente al control de este COVID-19 como tal. Para iniciar quiero referirme a este término VUCA. Yo pensaría que este VUCA es la expresión perfecta del COVID-19, ya que tenemos la V, que es un tema muy volátil, incierto, la U, complejo, y la A, ambigua. ¿Por qué? Porque este VUCA nos lleva, desde que salió el virus, a tener cierto miedo a cómo debemos actuar frente a esta enfermedad. Obviamente esto llevó a que se empezara a afectar un tema económico a nivel mundial, pero tenemos que tener en cuenta que se presentaron algunos sectores que nunca pararon. Y no solamente hablo del tema del sector salud, sino que también hablo del sector minero, del sector agricultor, y otros sectores como tal que no pararon debido a que tenían que seguir produciendo para poder subsistir el PIB y la riqueza a nivel de país. Esto obligó también a que se cambiaran las formas de trabajo y los estilos de trabajo. Ya estamos en un momento donde el virus se volvió algo cotidiano, se plantean nuevas estrategias, pasamos de unas estrategias muy estrictas a unas medidas más flexibles y obviamente estamos por hoy con el tema de la vacunación, que es bien importante no desconocerlo. Estas fueron las medidas quizás que nosotros comenzamos a ver cuando inició todo este tema de la pandemia del COVID-19, la toma de temperatura, una limpieza estricta de todas las superficies, incluso empezaron algunas empresas a limpiar hasta las llantas de los vehículos, el tema de las cabinas que fue ampliamente discutido, algunos medicamentos que algunos médicos recomendaban a nivel internacional como un tema de profilaxis y el uso de las pruebas rápidas, y hablo de pruebas rápidas no solamente las pruebas de anticuerpos sino también las pruebas de antígeno, que ya luego a medida que pasaba el tiempo y la bibliografía nos iba mostrando la evidencia, comenzamos a desescalar unas medidas y a dejar otras fijas para el resto del entorno empresarial. Entonces, ¿qué es esta reactivación económica para que no lo olvidemos? Básicamente lo que buscamos con esta reactivación es mejorar el Producto Interno Bruto, el PIB, es decir, la riqueza del país. No podemos parar, no podemos dejar de producir, tenemos que tener empresas que sigan produciendo desde el punto de vista económico para que no lleguen a la quiebra y para que el país, pues obviamente no tenga a largo plazo algún tipo de acontecimiento frente a la inflación. Es importante abrir escalonadamente los sectores económicos. Comenzamos a hacerlo de una forma muy pequeña, muy lenta, pero de una forma segura a nivel de Colombia. Y obviamente esto llevó a que todos los empleadores tuvieran la responsabilidad de reinvertir la empresa, es decir, de aplicar nuevas estrategias, aplicar nuevas formas de comerciar para poder sobrevivir dentro de este tema del entorno en pandemia. El empleador también le tocó implementar dentro de sus matrices de riesgo el tema del COVID-19 y meterlo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya es un nuevo riesgo que tenemos que tener en cuenta, independiente del sector económico al cual estemos enfrentados. Y el objeto como tal de este tema de los protocolos de bioseguridad es evitar los conglomerados empresariales. Cuando hablamos de conglomerado empresarial nos referimos cuando tenemos dos
o más casos positivos dentro de nuestra organización. Ya la empresa se separa, ya la empresa, perdón, tiene que obligarse a tener una comunicación constante con los aseguradores en salud, y cuando hablo de aseguradores, no solamente hablo de las famosas EPS o EAPB, sino también con las ARLs para el tema de asesoría. Y ya por hoy tenemos implementada a nivel del gobierno nacional la estrategia PRAS, pruebas, rastreos y aislamiento selectivo sostenible, que esto fue legislado mediante el decreto 1109 del año 2020. Entonces, este decreto PRAS, ¿qué medidas nos trae? Nos trae las siguientes medidas: distanciamiento social, el uso de protección respiratoria, el lavado correcto de manos, el reportar constantemente los síntomas que estén asociados frente al COVID-19, el tema de vacunación, la limpieza de superficies en donde la gente usualmente comparte espacios, pruebas cuando nos referimos al tema de pruebas confirmatorias, ahorita hablamos de eso, rastreo, la búsqueda de los casos sintomáticos o de los primeros cercos, y aislamiento selectivo sostenible, que son aquellos grupos que debemos de tener cuidado o cuando la persona esté con síntomas o cuando la persona sea referida como un primer cerco epidemiológico, que ya ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso. Estas medidas en conjunto es lo que nos dice la guía PRAS que debemos de tener en cuenta a la hora de estar nosotros dentro del papel como empleador. Una sola medida por sí sola no es efectiva. Tenemos que tener una combinación de una o de varias medidas para poder medio mitigar y prevenir el COVID-19 dentro de nuestra empresa. En cuanto a las pruebas confirmatorias, como les decía, las pruebas confirmatorias son aquellas pruebas que nos van a determinar la presencia del virus de forma activa. A nivel de Colombia, según el INS, tenemos dos pruebas, la RT-PCR y la prueba de antígenos. Importante, conocer el contexto, desde cuándo nuestra persona o nuestro empleado tuvo contacto posible con el virus. No hacer pruebas a la loca. La estrategia PRAS dice eso. No hagamos pruebas de formas aceleradas si no conocemos el contexto. No podemos hacer pruebas de tamizaje confirmatoria simplemente para identificar la presencia o la ausencia del virus. Tenemos que conocer el contexto de la enfermedad. Incluso este cuadro nos muestra cómo es más o menos desde que tuvimos contacto con el virus y en qué momento podríamos aplicar la prueba confirmatoria dependiendo del caso. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ahorita vamos a ver en el manejo de los primeros cercos epidemiológicos cómo podríamos aplicar estas pruebas confirmatorias. Recordemos que este tema del COVID no solamente es responsabilidad del empleador, que todos pensamos que es solamente la empresa la que tiene que hacer vigilancia frente al control del virus. No, esto es compartido entre el empleador y el empleado. Recordemos que sin empresa como tal no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no podemos llegar a gastar o a demandar servicios. Y si no hay servicios, pues tampoco se van a producir las empresas. Por eso la importancia de que no solamente sea papel del empleador como tal el tomar las riendas de los protocolos de bioseguridad, sino también del empleado en que sea responsable de su salud. Hablemos un poco de vacunación, que me parece importante, porque lamentablemente algunas empresas piensan que la vacunación ya es lo último, que es la palabra de Dios y que ya relajémonos si tenemos todos los empleados vacunados. Recordemos que según el plan de vacunación tenemos dos metas grandes. El primer objetivo de la vacunación como tal es disminuir complicaciones cuando estamos contagiados con este virus. Y el segundo objetivo, que es un poco más a largo plazo, es llegar a esa famosa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que esto entre comillas lo pongo porque esto todavía no está del todo 100% claro, nos va a llevar a una protección del contagio. Por hoy sabemos que la vacuna lo que nos va a evitar es las complicaciones y la mortalidad. Recordemos que son vacunas que son avaladas por el INVIMA mediante este mecanismo de la aprobación de emergencias que tiene el INVIMA como tal. Y si tenemos personas que han tenido COVID-19, debemos esperar 90 días después de su recuperación para aplicar la primera dosis de la vacuna. El plan de vacunación como tal a hoy es un plan de vacunación que es completamente abierto y gratuito. Y aquí hago hincapié de que algunas empresas adquirieron vacunas de forma privada mediante el gobierno. Esto fue un apoyo al plan de vacunación para acelerar esa última etapa. Ojo, la vacuna no es obligatoria, pero sí debería ser algo que el empleador debe convencer a su empleado para que se vacune, porque finalmente lo que estamos buscando es disminuir complicaciones en caso de que tenga contagio del virus y bueno, y apoyar esa famosa inmunidad colectiva. Aquí pongo interrogado el profesiograma. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, algunas empresas ya han incluido dentro de sus exámenes de preingreso que la persona esté vacunada contra el COVID-19. Esto puede ser una buena estrategia para ayudar a que nuestra empresa
tengamos un aumento de empleados con esta vacuna contra el COVID-19. La circular 047 nos dice que todos los empleadores deben de dar permiso para que sus empleados se vacunen. Esto es un apoyo que nos da el ministerio para que las empresas entonces adecúen espacios y puedan darle un permiso y permitir a que su empleado se vacune una vez tenga la citación por parte de su EAPB. Entonces hablemos sobre cuál es el papel como tal del empleador y del empleado frente a este tema del COVID-19 con esa responsabilidad compartida que les mencionaba al inicio. No solamente es uno solo el que tiene que encargarse de todo el cuidado, sino que es parte del empleador y parte del empleado. Obviamente aquí el papel más fuerte va a ser para el empleador, y eso es lo que nosotros como médicos tenemos que decirle a esa empresa cuando se enfrente con este tema del COVID-19. Primero tenemos que crear los protocolos de bioseguridad, y no solamente es crearlos en papel, sino también aplicarlos, darle viabilidad y difundirlos. Esto lo dice la resolución 777 del presente año. Son unos protocolos que básicamente tienen que tener dentro de su contenido las medidas que vimos al inicio: la protección respiratoria, el distanciamiento social, el tema de adecuar espacios para el lavado de manos. Son protocolos que tienen que ser bien difundidos, que se deben de garantizar y que debemos dejar evidencia que se están aplicando. Controlar bien el aforo de personal. ¿Cómo así que el aforo? Es decir, cuántas personas están trabajando dentro de mi empresa, y que por lo menos garanticemos el distanciamiento social que nos exige la PRAS, que es de 1.5 a 2 metros. Identificar cuáles son mis grupos de riesgo y grupos vulnerables. Según la PRAS, cuando yo hablo de grupos de riesgo, son aquellas personas que son hipertensas, diabéticas, obesas, por encima de 70 años. Son aquellas personas que tienen comorbilidades que, si en caso de que tuvieran COVID-19, se pueden complicar más fácilmente o llegar a una mortalidad de forma más rápida. Debemos identificar nosotros como empleadores quiénes son esos grupos de riesgo, y también tener en cuenta quiénes son los grupos vulnerables. ¿Qué es un grupo vulnerable? El grupo vulnerable es aquella persona que por su cargo o que por su función puede tener riesgo a contagiarse. Por ejemplo, ¿quiénes? Los médicos, los mensajeros, los auxiliares que están en contacto con el público de forma permanente. Esos son los grupos vulnerables, y también tengo que tenerlos identificados porque posiblemente se me van a infectar de una forma más fácil. Y a ellos tengo que recalcarles con mayor razón las medidas de bioseguridad y lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad. El empleador debe tener una comunicación constante con sus empleados y crear mecanismos para que ellos reporten síntomas relacionados al COVID-19. Crear plataformas, formatos de internet para que el empleado, una vez tenga algún tipo de síntoma, pueda diligenciar de forma rápida y que el empleador tenga control sobre cuántos empleados posiblemente se le sospeche esta enfermedad. Cuando detecte un sintomático, debo empezar entonces a guiarlo por su asegurador en salud, ¿cierto? Y acorde a este asegurador, pues entonces se va a tomar la decisión de usar la prueba confirmatoria. Recordemos en la imagen anterior de las pruebas confirmatorias que yo hablaba de unos tiempos. Cuando tenemos síntomas, es ahí donde estas pruebas confirmatorias pueden tener mayor validez. Pero es finalmente el asegurador en salud quien determina, dependiendo de la comorbilidad de la persona, qué tipo de prueba va a usar. Yo como empleado lo que tengo que hacer es garantizar de que mi empleado tenga acceso a ese sistema de salud como está sintomático, para que le tome la prueba de una forma adecuada. Ojo, la incapacidad solamente se le da a la persona que tenga síntomas relacionados al COVID-19, los síntomas típicos: tos, fiebre, dolor para tragar, malestar general, disnea, pérdida del gusto, pérdida del olfato, o a la persona que ya se considere positiva. Si es para caso sintomático, lo que usualmente hacen los aseguradores en salud es dar una incapacidad inicial de 2-3 días, le dan vigilancia de cómo siguen los síntomas. Si los síntomas persisten, entonces se programa la prueba confirmatoria, usualmente entre el día 5 y el día 7. Ya si el caso sale positivo, esta incapacidad ya comienza a contar 10 días desde el inicio de los síntomas. Es en las únicas dos formas donde nosotros damos incapacidad: al caso que sea sintomático y al caso que ya esté diagnosticado como positivo. Y ya dependiendo de mi sector económico, si considera acorde del decreto 676 que el COVID puede ser relacionado como una enfermedad laboral, que este decreto en resumen lo que dice es más para el sector salud, pues entonces ya debería yo canalizar a mi asegurador, que en este caso sería ARL, de que la persona tiene una enfermedad laboral y que ya sea la ARL quien continúe con la atención. Pero ojo, en este caso aplicaría más para el sector salud. ¿Por qué les comentaba la incapacidad solamente con el caso sintomático o con el caso positivo?
porque dentro de la estrategia PRAS, dentro del rastreo, debemos detectar los cercos epidemiológicos. ¿Qué es un cerco epidemiológico? Los contactos estrechos que estuvieron con ese caso positivo. Contacto estrecho se define a menos de 2 metros por más de 15 minutos sin el uso de protección respiratoria definitiva. Estos contactos estrechos, parte los hace como tal los entes territoriales en salud, llámese APB o llámese como tal los entes como tales de salud a nivel de Secretaría de Salud, y también los debe hacer el empleador. Yo dentro de mi empresa también debo detectar qué personas estuvieron en contacto estrecho con ese caso positivo. Ojo, estos cercos epidemiológicos que llamamos primeros cercos, a estos no les damos incapacidad. La estrategia PRAS habla que a estos casos lo que hacemos es darles trabajo remoto o trabajo en casa. No confundamos la palabra teletrabajo con trabajo remoto. Ya hay una ley de este año, que es la ley 2088 del año 2021, donde nos dice que el trabajo remoto es un trabajo que es ocasional y que es debido a que sucedió, por ejemplo, en este caso el tema de pandemia, que el empleador le toca determinar que su empleado haga sus labores desde su hogar. Cuando hablamos de teletrabajo, hablamos es que nosotros desde el principio del contrato le estamos diciendo a ese empleado que debe hacer sus actividades en su hogar y que obviamente tenemos soporte mediante la ARL, matrices de riesgos, etc. El trabajo remoto es entonces una medida temporal para que el empleado haga sus labores en casa por una situación en salud específica. Eso ya está legislado y es una ley que salió este año. Al primer cerco podríamos también ayudarnos a aplicar pruebas diagnósticas. ¿En qué momento? Teniendo en cuenta ese primer esquema que les mostré al principio de los días que tuvo contacto con el caso positivo. Entonces aquí tenemos una pequeña ambigüedad. Por un lado, la resolución 777 del año 2021 nos dice que con una prueba confirmatoria negativa la persona se puede reintegrar, mas no habla en qué momento se toma. Pero tenemos el lineamiento de uso de pruebas diagnósticas, la versión octava, donde nos dice que lo ideal es esperar entre 5 a 7 días. ¿Qué recomiendo yo a las empresas? Venga, esperemos 7 días. Tengamos esa persona en trabajo remoto y al día séptimo apliquemos la prueba confirmatoria. Y esta prueba en lo posible, ojalá que la aplique el empleador, si quiere que su empleado se reintegre de una forma más temprana. Lo que dice Estrategia PRAS es que se aísle por 14 días, sin embargo podríamos hacer de esta prueba diagnóstica teniendo en cuenta ese periodo de incubación inicial de 7 días y de que posiblemente en ese día séptimo podríamos determinar si la persona está o no está infectada. En cuanto al tema de los vacunados, entonces aquí el lineamiento número 8 del uso de pruebas diagnósticas nos dice que primero la persona tiene que tener 14 días como tal completos después de su última dosis para poder hablar de que hay una eficacia de la vacuna en caso de que la persona esté contagiada. Y de que si la persona se considera un primer cerco, es decir, un contacto estrecho de un caso positivo, pasados estos 14 días, se le daría un aislamiento inicial de 5 días y en el quinto día se puede aplicar una prueba confirmatoria. Yo que lo que recomiendo usualmente, venga, démonos los 7 días para darle más ventaja a que en caso de que tenga el virus se logre incubar de una forma más completa y así poderlo detectar con la aplicación de una prueba confirmatoria, que puede ser RT-PCR o prueba de antígeno. La mayoría de empleadores prefieren la prueba de antígeno porque obviamente es más rápida y es más barata. Pero nunca desconozcamos a ese asegurador en salud, a esa EAPB o a esa ARL que nos puede servir como apoyo frente al manejo de tanto los primeros cercos como de los casos positivos. Cuando ya culminemos el periodo de convalecencia de la enfermedad de COVID-19, es decir, cuando el caso positivo ya esté de alta, cuando se considere caso recuperado, que cuando hablamos de caso recuperado es que en los últimos 3 días antes de llegar al día décimo ya hay resolución no total, pero sí parcial de sus síntomas, especialmente haciendo hincapié en la fiebre. Cuando ya consideremos que ese caso está recuperado, debemos de hacer un reintegro en caso de que la persona tenga algún tipo de secuelas. Recordemos que el reintegro puede ser un reintegro directo, un reintegro con modificaciones, una reubicación temporal, una reubicación definitiva o una reconversión, pero en este caso, dependiendo del tipo de secuela y el cargo de la persona, pues entonces nosotros vamos a mirar si realmente requiere algún tipo de reubicación o alguna modificación en su puesto de trabajo. Ojo, esto es responsabilidad del empleador basado en las recomendaciones funcionales que nos dé el médico tratante. Importante que el empleador, durante el tema de pandemia, nunca descuide el contrato laboral.
las solicitudes de terminación de contrato que se están haciendo de los empleadores al Ministerio del Trabajo casi que han sido completamente negadas por lo mismo. El objetivo como tal del Gobierno Nacional es cuidar ese contrato laboral aún estemos en tiempo de pandemia. No descuidemos la salud mental, no podemos dejar de que ese sistema de vigilancia psicosocial se nos quede pausado, ¿no? Eso hay que seguir trabajando porque con esto de la pandemia, con el trabajo remoto, aparecen nuevos riesgos y afecta más el tema de la enfermedad mental, de la salud mental. No descuidemos las otras enfermedades de origen común, lo que les decía ahorita, esos grupos en riesgo, esos grupos que son hipertensos, diabéticos, obesos, no podemos descuidarlos, no solamente por el tema de que si se infectan se pueden complicar más fácilmente, sino por el ciclo común de su enfermedad. No podemos dejar que la persona se relaje, no. Tenemos que acompañarlo a que siga los controles con su asegurador en salud. Y ojo con el acoso laboral. Ahorita vamos a finalizar hablando un poquito sobre este tema del acoso laboral. La responsabilidad es compartida, lo que les decía ahorita. No solamente es el empleador aislado, sino el empleado. Son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el abordaje del COVID-19. Aquí les traigo un resumen de la ley 1010, donde nos dice cuáles son las causales de acoso laboral. No me detengo en esto, simplemente es para recordarles que aún en pandemia esta ley sigue vigente y que estas son las nuevas formas de acoso laboral en pandemia y que están reguladas más que todo desde el tema de trabajo remoto, que no podemos desconocer, por la ley 2088 del año 2021. ¿Como qué causales? Llamadas fuera del horario laboral, reuniones fuera del horario laboral, mensajería fuera del horario laboral, no dar herramientas básicas especializadas acorde a su labor. Por ejemplo, si yo tengo una persona que es arquitecta, la mando a trabajar de forma remota en su hogar y no le doy por lo menos las pantallas especiales para hacer su labor de arquitectura, eso podría ser una causal de acoso laboral. Y lo más importante, que esto sí se vio mucho durante el año 2020, es que el empleador quede en un silencio, que no responda a las dudas de su labor, que menosprecie su labor o no le asigne tareas. Y aquí no solamente hablo del trabajo cuando teníamos medidas restrictivas, sino también de aquellos trabajadores que están catalogados como primer cerco epidemiológico, es decir, esos contactos estrechos. Ahora miremos las responsabilidades del empleado. Definitivamente tiene que cuidarse no solamente dentro de la empresa, sino fuera de la empresa. Esto es responsabilidad de todos, no solamente de mi empresa que me dé la protección respiratoria, que me ponga ahí los lavamanos para hacer el lavado de manos, no. Esto es una responsabilidad tanto del empleador como del empleado. Debo reportar mis síntomas a mi empleador y consultar de forma temprana con mi asegurador en salud, cumplir con mi aislamiento en caso de que sea sospechoso, positivo o que sea referido como un cerco, informar sobre mis cambios de salud y más si hago parte del grupo en riesgo o grupo vulnerable. Y no olvidemos que el decreto de abuso, que es el decreto 1333 del año 2018, sigue vigente para COVID. Un resumen, ojo con la falsificación de incapacidades, de certificados, de pruebas de laboratorio. Eso puede ser penalizado por la ley. Y venga, no olvidemos vacunarnos, ¿cierto? Si bien la vacuna no evita como tal al 100% el contagio, sí nos va a ayudar a llegar a esa inmunidad colectiva. ¿Qué nos espera para finalizar? Enfrentamientos a nuevas mutaciones, cepas, variables, linajes. Este COVID está cambiando constantemente. Posiblemente el COVID-19 se vuelva un indicador internacional empresarial. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar dentro del ámbito de empresas, nos damos cuenta que indicadores como el LTI, el FAC, el MTC, los RWC, que son indicadores con los cuales se compran empresas o se mide la calidad de su labor como tal, son importantes para mirar la efectividad como tal de la empresa. Entonces, posiblemente más adelante el COVID-19 se nos convierta en un indicador como tal empresarial a nivel internacional cuando vamos a comprar o adquirir una empresa o para medir cómo está en temas de seguridad y salud en el trabajo. Seguir con esa vacunación para llegar a esa inmunidad de rebaño o a esa inmunidad colectiva. Hay por ahí unos planteamientos y unos requerimientos por parte de algunos políticos frente al tema de la vacunación obligatoria. Esto todavía no está escrito, sin embargo, es posible que en algún momento esta vacuna sea como la fiebre amarilla para ingresar o salir del país, y de hecho hay unos países a nivel de Europa que lo están exigiendo. Y por último, que el COVID se nos convierta en una epidemia. Eso también podría ser como tal una última posibilidad. No siendo más, muchísimas gracias por su atención. Espero ser muy claro con el tema del abordaje del COVID en el entorno empresarial. Como lo decía, abordajes hay muchos. Este es un abordaje muy resumido que yo he aplicado dentro de mi labor como consultor. Estaré atento a dudas. Muchísimas gracias.